Nos vamos al segundo partido de la noche. Segundo partido de la noche, gracias a Franklin Romero, el senador de la provincia de Duarte. Los equipos underground versus los patrones. Se prepara el quinteto inicial para dar inicio a este segundo partido. El partido esperado por los fanáticos de este segundo torneo de baloncesto de Poppy Basket, dedicado a Samir Rizet y Benji Minaya, Copa Franklin Romero. Semifinales de este segundo torneo de Poppy Basket. Se prepara el quinteto inicial de ambos equipos. Sí, señor, salto al centro. Domina el combinado de Underground. De inmediato la bomba, se quedó corto el combinado de Underground. Reini Gutiérrez buscando a su compañero detrás de la curva. Buen rebote para De Blaya Gramonte. Xavier García la pierde con Ledenny Tejada. La rabia, el ataque Underground. Eduardo García, el coreano, buscando a su compañero. Viene el escapado Ortega de media distancia, falla Sixon, Claudio Ortega, rebote para De Blaya Gramonte, se le entrega a Reini Gutiérrez, cruzando la media cancha, el ataque, los patrones, viene de media distancia, se queda corto, viene triple, Ferretería Hilario, apoyando el deporte, al ataque Claudio Ortega, para Reini, Ledenny Tavares. Viene buscando a su compañero, se la lleva el combinado de los patrones, no creen en nadie. Viene buscando a De Blaya Gramonte. Reini Gutiérrez con el balón. Gutiérrez con De Blaya Gramonte, asediado por Claudio Ortega, el Sitson, para Roderick Guzmán. Guzmán buscando a su compañero. Viene con De Blaya Gramonte, buscando a Guzmán. Detrás de la curva, falla, rebote en las manos de Ledenny y la rabia Tejada. Viene el refuerzo por Underground al ataque, va a accionar
Viene y falla, rebote, lo están peleando, se queda con ella nuevamente. Sí, señor, se la llevan los patrones. Al ataque, Reyny Gutiérrez. Bueno para Deble, Deble en la zona pintada, la saca con su compañero. Triple, falla, rebote para Tejada. Ledeni buscando a Claudio Ortega, el Sixon, buscando a Eduardo García. Va a accionar, viene con la derecha y apunta en dos. Canasto. Franklin Romero siempre con el deporte. Emocionante el partido, 3 por 2, solamente un punto la diferencia para los patrones. Rebote para Roderick Guzmán y apunta en 2. Se van encima en el marcador, 5 por 2. Al ataque Eduardo García, García para Ortega, Ortega cruzando la media cancha. Sisson se le entrega a su compañero. Se queda corto, Xavier García se queda con la bola para Reyny Gutiérrez. Gutiérrez cruzando la media cancha para García, García para Gutiérrez. Reynis es bueno, va a accionar, bueno para Deble, Deble debajo del palo, buscando a quién pasar, es tripleteado. Bueno para Xavier García, la saca con Roderick Guzmán, detrás de la curva, pero falla. El rebote en las manos del combinado de underground, la asistencia y el canasto para Claudio Ortega. Canasto, Ferretería Hilario, siempre con el deporte. Al ataque Claudio Ortega. Ortega, bueno para el combinado. Argeni Ulloa, bueno ahora para Eduardo García. García de tres. Triple. Martínez Autoimport. Sí señor, 5 por 7 el partido, 2 la diferencia para el combinado de Underground. Detrás de la curva, triple, Martínez Autoimport. Carlos Pérez, señores, de inmediato con el triple. No pierde tiempo el refuerzo Carlos Pérez y viene con la bomba. Sí, señor, se van encima en el partido. 8 por 7 cuando restan 5 minutos, 11 segundos. Viene la bola para Ledeni Tejada. La falla con Deblay, el rebote. Accionando, cruzando la media cancha. Va a accionar Deblay, es bueno. Viene con la derecha, falla, rebote en las manos de Lewis Castillo. Se la lleva Claudio Ortega para Ulloa. Ulloa viene, bonito. El canasto. Franklin Romero, el senador que apoya, senador de la provincia de Duarte, siempre con el deporte. Viene Carlos Pérez para Reyny Gutiérrez, se queda corto con la bomba. La recupera Roderick Guzmán, la saca con Carlos Pérez. Pérez defendido por Ulloa. Pérez falla solito, rebote en las manos de Roderick Guzmán. Otra posesión para los patrones, no puede. Viene y el canasto. Cooperativa San Rafael. El partido, nos vamos a un tiempo pedido gracias a Directo 56.
Vamos al segundo cuarto del partido, gracias a Carilín Chabebe, la madrina del deporte. Segundo torneo de baloncesto de Poppy Basket, dedicado a Samir Rizek y Benji Minaya, Copa Franklin Romero. Al ataque los patrones, Carlos Pérez, accionando con la izquierda, se quedó corto. Al ataque Underground. Viene Nargeni, Joan Nargeni, con el canasto. Franklin Romero, el senador de la provincia de Duarte, que apoya siempre con el deporte. Al ataque de Blay Agramonte. La bomba falla, rebote para Xavier García. García. La bola sale por el fondo. Bola perdida. No pierdas tu balón. Visita. Compraventa Alexander. Te damos más por tus artículos. Al ataque Nargeni Ulloa. Refuerzo por Underground para Eduardo García. Con Sixon buscando a Eduardo García. Nuevamente García accionando en la zona pintada. La saca con Ulloa. Ulloa para García. Bueno para Ulloa. Otra vez detrás del arco. Y le otorgan la falta personal. No cometa faltas. Visita Ferretería Hilario. Presente con el deporte. También llegamos gracias a Glorieta Terraz. Y esta falta personal lleva a Nargeni Ulloa. A la línea de tiros libres, Franklin Romero, el senador que apoya, senador de la provincia de Duarte, por la República Dominicana, siempre con el deporte. Convierte el primero. Uno más para Nargeni Ulloa, refuerzo de Underground. 23 por 22, se van arriba Underground. Uno más en las manos de Ulloa. Sí, señor. Convierte el segundo lance, aleja a su equipo. 24 por 22. 9 minutos, 8 segundos es lo que van de este segundo cuarto. Al ataque Agramonte, defendido por Claudio Ortega, el Sixon. Viene Debley, Agramonte, buscando a quién pasar. Bueno para Roderick Guzmán. Para Reini, detrás del arco, falla, rebote en las manos de Edward García. Para Ortega, el Sixon, en la escapada, buscando a Nargeni. Nargeni viene, falla, rebote en el cielo para Xavier García, para Pérez. Pérez va a accionar, es bueno, llega la flotadora, bonito, en bandeja. Canasto, Cooperativa San Rafael. Empata el partido, 24 por 24. La bomba de Ledeni se queda corto. El rebote en el cielo para Carlos Pérez. Al ataque los patrones. Con Reilly Gutiérrez. Gutiérrez cruzando la media cancha. Buscando a quién pasar. Se la lleva el Sixon. Claudio Ortega, defendido por Roderick Guzmán. La pierde, la recupera Xavier Molina. Viene Molina buscando a Eduardo García. La recupera García con Ulloa. Ulloa para García. Detrás del arco, falla. Al ataque de Blay Agramonte, sale como una bala buscando, defendido por Claudio Ortega, se gira buscando a Reini Gutiérrez. Bueno, pero falla, rebote para Nargeni, Ulloa para Ledeni. Ledeni con el amague debajo del palo y es tapado por Xavier García. Toma tu tapón, se la lleva García. La recupera Claudio Ortega, se para detrás del arco, falla. El rebote lo están peleando nuevamente, se queda con ella Xavier García, que no cree en nadie esta noche con los rebotes. En la jugada hubo una falta. No cometa faltas. Visita de EM Master Pollo, el mejor pollo del Nordeste, presente con este evento deportivo. Canasto. Hanser Alberto, presente con el deporte. También llegamos gracias a Ruta 56 de Lento Hot Dog, Hot Together Basketball. Muy pronto, espéralo.
Eduardo García buscando a Ledeni. La rabia, Tejada se gira debajo del palo, no puede. Rebote en las manos de Reini Gutiérrez. Gutiérrez para Agramonte, Agramonte va a llegar, viene con la asistencia para Roderick Guzmán. Sí, señor. Positivo el canasto. Franklin Romero, el senador de la provincia de Duarte, siempre con el deporte. Hay un técnico pitado, dice el árbitro. No, 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 no dejes que te piten técnico. Visita Martínez Auto Import. Sustitución. Julio Cambio, presente con el deporte. Y esta penalidad, esta técnica la va a cobrar Roderick Guzmán desde la línea de tiros libres. Franklin Romero, el senador que apoya, senador de la provincia de Duarte, siempre con el deporte. Falla su lance libre. Vamos a continuar con el partido y hay un saque lateral. Carilín Chabebe, la madrina del deporte, siempre con el deporte. La bola pertenece al combinado de Underground. Al ataque, Nargeni Ulloa para Eduardo García. García defendido por Guzmán. Nargeni va a accionar, viene. La derecha con la mica. Canasto. Ruta 56, presente con el deporte. 28 por 26, 2 puntos es la diferencia para los patrones. Al ataque los patrones. Deblay Agramonte defendido por Nargeni Ulloa. Deblay con la bomba, no puede, en las manos de García. Se queda este balón, viene otra vez para Roderick Guzmán. Guzmán con la bomba, no puede, se quedó corto. Al ataque Eduardo García. García para Nargeni. Nargeni Ulloa buscando a Claudio Ortega para Eduardo. Amaga, entra a la zona pintada, bueno para Nargeni. Sí señor, la asistencia y el canasto. Ruta56.com. Hay un tiempo pedido, nos vamos a la pausa. Continuamos con el partido gracias a Carilín Chabebe, la madrina del deporte. La bola la va a poner en juego el combinado de los patrones. Saque de fondo de Lento Joto, presente con este evento deportivo. Segundo torneo de baloncesto de Poppy Basket, dedicado a Samir Rizek y Benji Minaya. Copa Franklin Romero. Al ataque los patrones. Reini Gutiérrez. Gutiérrez bueno para Pérez, falla Pérez, rebote, se queda con ella Xavier García para Pérez. Por poco la pierde, se queda con ella Reini Gutiérrez. Gutiérrez para Rodrigo Guzmán. Guzmán para Reini. Reini en la escapada, por poco la pierde, la recupera Reini Gutiérrez. Gutiérrez buscando a quien pasar para Deblay Agramonte, defendido por Claudio Ortega, el Sixon. Viene Gutiérrez de larga distancia, la bomba, se quedó corto, rebote para Xavier, se la lleva Nargeni. Huyó el refuerzo de Underground. ¡Sí, señor! Positivo el canasto. Ferretería Hilario, siempre con el deporte. Partido emocionante, 30 por 28, se van arriba el combinado de Undergrounds. 4 minutos, 6 segundos para finiquitar este segundo cuarto. Reini Gutiérrez, asediado por Lewy Castillo. Se le entrega a Rodrigo Guzmán, detrás del arco. Se queda corto, rebote en el cielo para Ledeni. La rabia con Eduardo García. García buscando a quién pasar, se le entrega a Nargeni Ulloa. Refuerzo de Underground para
Castillo la pierde con Rodrigo Guzmán, la recupera del Génesis, sí, señor, la puncha y la recupera el combinado de Underground, la bomba de Eduardo, no puede, se queda corto y se la lleva Rodrigo Guzmán y le otorgan la falta personal. No cometa faltas, visita Martínez Auto Import. El vehículo de tu preferencia lo puedes encontrar en Martínez Auto Import. También llegamos gracias a DEM Master Pollo, el mejor pollo del Nordeste. Al ataque Brian Rodríguez. Rodríguez para Carlos Pérez. Pérez, refuerzo de los patrones. Y señor, positivo el canasto con la mica. Canasto, Ferretería Hilario, presente con el deporte. El partido se iguala a 30 por bando. Sí, señor, empate el partido. Te lo informa Ruta 56. Al ataque Eduardo García para Nargeni. De larga distancia, la bomba, pero no puede. De bote lo están peleando, se queda con ella el combinado de los patrones. Rodrigo Guzmán cruzando la media cancha con el giro. Va a accionar la zona pintada buscando a quien pasar. La play la pierde. Viene Nargeni, huyó el refuerzo. Va a accionar, falla. Rebote lo están peleando, pero suena el silbato. Y en la jugada hubo una falta. No cometa faltas. Cooperativa San Rafael. Al ataque Rodrigo Guzmán, la bola la pone en juego Guzmán por los patrones. Los patrones al ataque. Brian es bueno de larga distancia. De tres. Triple. Martínez Auto Import. Sí, señor, el combinado de los patrones se alejan de tres puntos. Viene la respuesta de Underground, pero no puede. Están peleando por el balón cuando suena el silbato. Dice el árbitro que en la jugada hubo una falta. No cometa faltas. Cooperativa San Rafael, donde ahorrar es un placer. Y esta falta personal lleva a Ledeni Tejada a la línea de tiros libres. Franklin Romero, el senador de la provincia de Duarte, siempre con el deporte. Convierte el primero, le den ni uno más para él desde la línea del susto. Photoshop. En Photoshop tú lo haces. Muy bien. Al ataque los patrones. Pérez de larga distancia. La bomba, triple, Martínez Auto Import. 36 por 31, se van arriba de 5 los patrones. 1 minuto 32 segundos para finiquitar el segundo cuarto. Eduardo García con Ledeni Tejada. Tejada para García, nuevamente en la zona pintada. Eduardo a la derecha, bonito, el canasto. Ruta 56, hay un tiempo pedido. Martínez Auto Import, nos vamos a la pausa. Continuamos con el partido gracias a Cooperativa San Rafael.
La bola la pone en juego el combinado de los Patrones. El ataque de Blay Agramonte. Viene para Muñoz. Bueno. Suena el silbato en la jugada. Hubo una falta. No cometa faltas. Glorieta Terraces. Y esta falta personal lleva a Junior Muñoz a la línea de tiros libres. Franklin Romero, el senador que apoya siempre con el deporte. Sí, señor. Encesta el primero, uno más para Muñoz. Se prepara Junior Muñoz, uno más para él. Falla el segundo, rebote para Deblay Agramonte. Agramonte peleando con el balón, la saca con su compañero Pérez. Refuerzo que tira de larga distancia. Triple Martínez Autoimport. 40-33, se van de 7 los Patrones, dejándole 56 segundos al combinado de Underground. Esto resta para finiquitar este segundo cuarto. Al ataque, Nargenio Ulloa. Refuerzo, se gira, bonito, viene, tira y positivo el canasto con la mica. Canasto, ruta 56, presente con el deporte. Hay un saque de fondo, Cari Lincha Bebé. Al ataque, los Patrones. Roderick Guzmán con el balón, cruzando la media cancha de inmediato, defendido por Eduardo García. Guzmán buscando a quien pasar, asediado por la defensa de Nargeni Ulloa. Guzmán con el pi, viene, se expira, se suspende para Junior Muñoz. Positivo el canasto. Wilton Alvarado presente con el deporte. 35-42, 7 la diferencia para los Patrones. 8 segundos para finiquitar el segundo cuarto. Lewy Castillo la saca con Nargeni. Ulloa sabe que tiene que atacar. 2 segundos. Viene Eduardo García y positivo el canasto. Finaliza el segundo cuarto del partido. 42-37. Arriba los Patrones. Nos vamos a la pausa.
Vamos a la segunda mitad del partido, tercer cuarto del partido, gracias a Franklin Romero, el senador de la provincia de Duarte. Al ataque underground. La bomba falla, se queda corto, rebote para Reyny Gutiérrez. Se le entrega a su compañero Roderick Guzmán con doble a Gramonte, pero la pierde. Bola perdida, no pierdas tu balón, visita Glorieta Terraz. Hay un saque de fondo, el candidato a diputado Alejandro Romano. Castillo para Nergeny, Uchoa para Eduardo con la bomba, se quedó corto, rebote en las manos de Muñoz. Bueno, canasto, Carilín Chabebe, la madrina del deporte. Bueno, Smil Mosquea se estrena con los dos puntos. Al ataque de Blay Agramonte por los patrones. De Blay se queda corto, no puede. 42 por 39, reduce la ventaja a 3 el combinado de Underground. Al ataque Eduardo García. Viene buscando a Lewy Castillo. Castillo para Ledeni. Ledeni amaga con el pit. Buscando a Castillo. Castillo con Ledeni nuevamente. Con Nargeny. Nargeny refuerzo accionando. Tira y falta personal. No cometa faltas. Visita Master Pollo. El mejor pollo del Nordeste está en DEM Master Pollo. Y esta falta personal lleva a Nargeny Ulloa a la línea de tiros libres. Franklin Romero, el senador de la provincia de Duarte, siempre con el deporte. Uno más para Nargeny, acerca a su equipo a dos. Encestó el primero, viene con el segundo, sí señor. Convierte los dos lances libre. Se acercan a 1, 41 por 42. 8 minutos 56 restan para terminar este tercer cuarto. Al ataque, Reyny Gutiérrez. En la escapada, Gutiérrez, bueno para Roderick Guzmán. Detrás del arco, voló el aro. La bola en las manos de Lewy Castillo. Al ataque, Eduardo García, por underground. Nargeny, Ulloa, buscando a Ledeni. Debajo del palo, Ledeni la saca con su compañero. Esmil Mosquea se le entrega otra vez a Eduardo García. García, defendido por Reyny Gutiérrez, por poco la pierde. Viene para Lewy Castillo. Castillo, asediado por la fuerte defensa de Guzmán. Viene Esmil Mosquea, rebote lo están peleando. Se queda con ella Xavier García. García con Deble Agramonte. Agramonte se le entrega a Carlos Pérez, pero le otorgan la falta personal. No cometa faltas. Visita Glorieta Terraces. Esta falta lleva a Carlos Pérez a la línea de tiros libres. Franklin Romero, el senador de la provincia de Duarte, siempre con el deporte. Convierte el primero Carlos Pérez, uno más para él desde la línea del susto. 43 por 41, sí señor, ahora 44 por 41, 3 puntos es la diferencia para los patrones. 7 minutos 50 segundos para finiquitar el tercer cuarto. Nargeny es bueno buscando a Eduardo García. García asediado por Guzmán para Roderaria. No puede. Se queda con ella Xavier García. Al ataque Carlos Pérez. Se le entrega a Guzmán. Se la lleva Reyny Gutiérrez. Gutiérrez para Roderick Guzmán. Guzmán en la escapada. Viene. No puede. Rebote para Xavier García. García tira y le otorgan la falta personal. No cometa faltas. Visita a Neudi Sport, presente con el deporte. También llegamos gracias a Silvio Sport Gym, antiguo gimnasio Carolina, en la avenida Libertad, frente a la clínica Doctor de Jesús Arante. Silvio Sport Gym, ponte fit, ponte en forma. Convierte el primero Xavier García de la línea de tiros libre. Franklin Romero, el senador de la provincia de Duarte, siempre con el deporte. Falla su segundo intento, rebote en las manos de Ledeni, la rabia Tejada. Ledeni Tejada con el balón para Nargeny Ulloa. Ulloa accionando, defendido por Reyny Gutiérrez. Ulloa se le entrega a Lewy Castillo detrás del arco, no puede. Al ataque el combinado negro de los patrones. Roderick Guzmán va a accionar, viene buscando a quien pasar. La pierde con Deblay Agramonte. Bola perdida, no pierdas tu balón. Visita Hanser Alberto, presente con el deporte. Saque de fondo Martínez Auto Import.
Argenio lleva con el balón para Castillo. Lewy va a accionar. La saca con el combinado de Roderar. Ya viene, se le entrega a Argenio Ulloa. Ulloa se suspende con la mica. Canasto. Carilincha bebe la madrina del deporte. Rodri Guzmán con el balón, por poco la pierde, se le entrega a Carlos Pérez. Carlos llega solito, falla, rebote para Ledén y la rabia. La rabia buscando a Roder Arias, viene, Arias tira, falla solito, el rebote para Rey Gutiérrez. Al ataque a los patrones. Gutiérrez cruzando la media cancha, asediado por la defensa de Roder Arias, de Smil Mosquea. Viene y el canasto. Ferretería Hilario. Todo para la construcción, equipos ferreteros y más en Ferretería Hilario. Al ataque. Underground. 47 por 43, 4 puntos es la diferencia para los patrones. Ledeni de media distancia, bonito. El canasto. Carilincha bebe, la madrina del deporte, siempre con el deporte. De Rey Agramonte se le entrega a Reini Gutiérrez. Gutiérrez va a accionar, se para de la copa, falla. El rebote lo están peleando, se queda con ella Roderick Guzmán. Para De Blay, la pierde con Eduardo García. Para Dargenio Ulloa, va a llegar, llega la asistencia y el canasto. Ruta 56, hay un tiempo pedido. Ferretería Hilario, nos vamos a la pausa, gracias a Directo 56. Continuamos con el partido, saque de fondo Carilincha Bebe, la madrina del deporte. Segundo torneo de baloncesto de Poppy Basket, dedicado a Samir Rizek y Benji Minaya, Copa Franklin Romero. Semifinales, 47 por 47. Empate el partido cuando restan 4 minutos 49 segundos para terminar este tercer cuarto. Martínez Auto Import. Saque de fondo Carilincha Bebe. Al ataque Underground. Mosquea con el balón, por poco la pierde. Argenio Ulloa con el balón, asediado por la defensa de Brian Rodríguez. Se le entrega a Lewy Castillo. Castillo viene debajo del palo. Bonito el canasto. Franklin Romero, el senador que apoya, senador de la provincia de Duarte, siempre con el deporte. 49 por 47, 2 la diferencia para Underground. De Blay buscando empatar el partido, no puede, rebote, se queda Reini, pero falla. Al ataque Eduardo García, el coreano, defendido por Brian Rodríguez. Eduardo llama la calma con Argenio Ulloa. Ulloa asediado por Brian Rodríguez. Ulloa buscando a quién pasar. Se le entrega a su compañero Lewy Castillo, se le entrega a Mosquea para Castillo. Mosquea detrás del arco, falla, rebote para Lewy Castillo y el canasto. Carilincha Bebe, la madrina del deporte, siempre con el deporte. Al ataque de Blay Agramonte. Agramonte accionando, no puede, rebote, se queda con ella Brian Rodríguez, la saca. Bueno para Carlos Pérez, Pérez para Gutiérrez, Gutiérrez va a accionar en la zona pintada, llega solito y falla.
El rebote lo están peleando, se queda con ella Bryan. Bryan va a llegar, tira con la mica, pero falla. El rebote para Mosquea, Mosquea con Argenio Ulloa. Ulloa va a llegar, toma tu tapón y es tapado. Le otorga el tapón Carlos Pérez a domicilio, dice ven que por aquí no. Viene Ulloa, se suspende y bonito el canasto. Malabares para Ulloa. Canasto, Carilín Chabebe, la madrina del deporte. Bueno, ¿y qué movimiento tiene este muchacho? Ahí viene de Blay Agramonte. Canasto. Franklin Romero. El senador que apoya siempre con el deporte. Y le otorgan la falta personal, lo que lleva a este jugador de Blay Agramonte a la línea de tiros libres. Franklin Romero, el senador de la provincia de Duarte, siempre con el deporte. 49 por 53. Solamente 4 puntos es la diferencia para el combinado negro de los patrones. Viene Agramonte, se prepara desde la línea del susto. Convierte y acerca a su equipo 50 por 53. Solamente 3 la diferencia para Underground. 2 minutos 24 segundos para terminar el tercer cuarto. Al ataque Underground. En la jugada hubo una falta. No cometa faltas. Carilín Chabebe, la madrina del deporte. Argenio Ulloa para Eduardo García. García la saca con su compañero. ¡Triple! Martínez Autimport. Sí, señor. Y es el triple de Lewy Castillo. Viene la respuesta de Deblea Agramonte. No puede, se quedó corto detrás del arco. La bola sale por el fondo, dice el árbitro. Que en la jugada hubo una falta. No cometa faltas. Visita Cooperativa San Rafael, donde ahorrar es un placer. Saque de fondo, Carilín Chabebe, la madrina del deporte. Al ataque, Mosquea. Para Bryan Rodríguez. Rodríguez, la bomba. Triple. Martínez Autimport. Bueno, se acercan a 3 el combinado de los patrones. 53 por 56. Solamente 3 la diferencia para Underground. 1 minuto 35 segundos para terminar el tercer cuarto. La bola la va a poner en juego Smil Mosquea. Pertenece a Underground. Mosquea con el saque de fondo. Carilín Chabebe, la madrina del deporte. Mosquea se le entrega a Dargeni Ulloa. Ulloa es doblado. Bueno para Mosquea. Mosquea con Eduardo. La pierden con los patrones. Al ataque los patrones. La bola sale por el fondo. Sigue en posesión de los patrones. Vamos a ver. Hay un saque de fondo. Carilín Chabebe, la madrina del deporte. Viene Rodri Guzmán, falla la bomba, al ataque Lewy Castillo, Castillo. Bueno para Smil Mosquea, Mosquea con Santos, Santos llama la calma. Santos nuevamente con el balón, asediado por Rodri Guzmán. Bueno para Nargenio Ulloa, destra larga distancia. Triple, Martínez Autimport. De que te montas en Martínez Autimport. La respuesta de Bryan de larga distancia. Sí, señor, la bomba. Triple Martínez Autimport. Emocionante el partido, 56 por 59. Se la lleva Carlos, viene Pérez. Sí, señor, bonito el canasto. Se acercan ahora a un punto, 58 por 59 los patrones. Viene Lewy Castillo, la saca con Nargeni. 25 segundos para finiquitar este tercer cuarto. Nargeni Ulloa en la zona pintada, la saca con Eduardo detrás del arco. De tres. Triple Martínez Autimport. Y en la jugada hubo una falta. No cometa faltas. Te lo informa Julio Cambio, presente con el deporte. Sustitución de Lento Hot Dog, presente con el deporte. También llegamos gracias a Wilton Alvarado apoyando el deporte. Carilín Chabebe, la madrina del deporte.
a Neuri Sport. También muy pronto espérelo, Hot Together Basketball. Y esta falta personal lleva a Debley Agramonte a la línea de tiros libres. Franklin Romero, el senador que apoya, senador de la provincia de Duarte, siempre con el deporte. Convierte segundo lance Agramonte, acerca a su equipo 59-62. Sustitución de EEB Master Pollo. 15 segundos, 3 décimas para finiquitar el tercer cuarto. La pone en juego con el saque de fondo Carilín Chabebe, los muchachos de Underground. Al ataque, Eduardo García, el coreano. Coreano defendido por Brian Rodríguez. Se le entrega a Claudio Ortega, el Sixon. Sabe que tiene que atacar. Sixon para Claudio, para... Bien, Eduardo falla, el rebote para Mosquea. Bueno, el rebote para Pérez. Por poquito, señores, finaliza el tercer cuarto del partido. 59-62, arriba. Underground. Con el partido, nos vamos a los últimos 10 minutos decisivos del partido, último cuarto, gracias a Carilín Chabebe, la madrina que apoya el deporte, la madrina del deporte en San Francisco de Macorís. La bola pone en juego los patrones. 59-62, 3 la diferencia para Underground. Carlos Pérez con la flotadora y el canasto. Cooperativa San Rafael presente con el deporte. Se acercan a uno el combinado de los patrones. 62-61, un punto la diferencia para Underground. Eduardo García llega, falla solito, rebote para Agramonte. Debley, asediado por la defensa de Esmil Mosquea. Reyny Gutiérrez buscando a Pérez. Sigue con ella Reyny Gutiérrez buscando a Rodri Guzmán. Guzmán va a accionar en la escapada. Le otorgan la falta personal. No cometa faltas. Ruta 56 presente con el deporte. Hay un técnico pitado. No dejes que te piten técnico. Ingeniero Olmedo Cava Romano presente con el deporte. Vamos a ver quién va a cobrar esta técnica. Sí, señor, Carlos Pérez. Se va a cobrar la penalidad de la técnica desde la línea de tiros libres. Franklin Romero, el senador que apoya, senador de la provincia de Duarte. Sustitución, Julio Cambio presente con el deporte.
Vamos a ver, Roderick Guzmán está en la línea de tiros libres. Franklin Romero, el senador de la provincia de Duarte, siempre con el deporte. Convierte el primero, Roderick Guzmán, por los Patrones. Se van arriba, 63-62, con oportunidad de seguir dándole ventaja en sus manos. Uno más para él desde la línea del susto. Falla el segundo Guzmán, y rebote, se queda con ella Lewy Castillo. La bola sigue en posesión de Undergrounds. Hay una falta personal. No cometa faltas. Cooperativa San Rafael, presente con el deporte. La bomba de parte del Angelio Ulloa no puede. Rebote para Carlos Pérez. 63-62, 8 minutos, 24 segundos para finiquitar este partido. ...65-62... 3 la diferencia para los Patrones. Saque lateral, Carilín Chabebe, la madrina del deporte en San Francisco de Macorís. Al ataque Nargeni, viene para Mosquea, no falla, no puede. Rebote en las manos de Carlos Pérez. Pérez se le entrega a Debley Agramonte, que va a llegar al fondo, defendido por Nargeni, no puede. Rebote, lo están peleando, rebote para Debley. Sí señor, canasto. Ruta 56. Debajo del palo viene Debley, pues le cae la bola y sencillo el canasto, es muy fácil. Al ataque, Mosquea de larga distancia. La bomba, triple, Martínez Auto Import. De tres, triple, Martínez Auto Import, siempre con el deporte. Viene Nargeni Ulloa con el balón por Undergrounds, defendido por el combinado de los Patrones. Nargeni viene, por poco la pierde, sí señor, la pierde con Roderick Guzmán. Al ataque Roderick Guzmán, defendido por Eduardo García, buscando a Reini Gutiérrez. Gutiérrez llama la calma. 70-65, 5 la diferencia para los Patrones. De Blay Agramonte va a accionar, buscando a Roderick Guzmán detrás del arco. Falla, rebote, lo están peleando, se queda con ella Xavier García, se la lleva Lewy Castillo. Castillo para Nargeni. Nargeni sabe que tienen que accionar. 6 minutos 36 segundos para finiquitar el partido. Pero viene la bomba de Eduardo García. De tres, triple, Martínez Auto Import. 68-70 se pone el partido por 2-2 la diferencia para los Patrones. De Blay accionando, defendido por Ledenny Tejada, no puede. Rebote, lo están peleando, rebota Ledenny. Bueno, la rebota de Blay Agramonte, señores. Un rebote muy bueno ofensivo y apunta en 2, pero en la jugada hubo una falta. No cometa faltas, visita Ferretería Hilario, siempre con el deporte, todo para la construcción. Se van por encima en el marcador de 4 puntos, 72-68 el equipo de los Patrones. Mientras tanto, de Blay Agramonte está en la línea de tiros libres. Franklin Romero, el senador de la provincia de Duarte, siempre con el deporte. En la jugada hubo una falta. No cometa faltas. Cooperativa San Rafael, donde ahorrar es un placer. Eduardo García viene, no puede. Rebote para Ledenny. La rabia, Tejada. Positivo el canasto ofensivo. Sí, señor, canasto con su rebote ofensivo. Esos son de los puntos que hacen falta para los muchachos de Underground. Una segunda posesión con ese rebote ofensivo. De Blay, de extra larga distancia. De tres, triple, Martínez Auto Import.
75 por 75 es la diferencia para los Patrones. Vienen Argeni Ulloa y le otorgan la falta personal. No cometa faltas. Ingeniero Olmedo Cava Romano presente con el deporte. Y esta falta personal lleva a Nargeni Ulloa a la línea de tiros libres. Franklin Romero, el senador que apoya, senador de la provincia de Duarte, siempre con el deporte. Se prepara Nargeni Ulloa para sus lances libres. Falla el primero Nargeni. Se están acercando los minutos de la contentosa. 5 minutos, 12 segundos le restan al partido. Nargeni Ulloa pues solicita el cambio de pelota. Vamos a ver. Sabe que tiene un lance libre y tiene todo el derecho de decir que le cambien el balón si está mojado. Viene, sí señor. Se prepara Nargeni Ulloa para su segundo lance libre. Tienen que recortar esta ventaja de 5 puntos que le tienen por encima el combinado de los Patrones. 5 minutos, 12 segundos. Ahí está el segundo lance. Convierte el canasto. Sí, señor. 71 por 75. 4 puntos es la diferencia para los Patrones. Al ataque, Reyny Gutiérrez. Gutiérrez. Bueno, parece que está un poco mojado ahí. Vamos a ver. El árbitro, pues, manda a parar el partido. En lo que secan bien ese tabloncillo para que no se vaya ninguno de esos muchachos a lesionar. Sustitución. Glorieta Terraces, presente con el deporte. También llegamos gracias a Alejandro Romano, candidato a diputado por la Fuerza del Pueblo. Hanser Alberto, siempre con el deporte. Ruta 56, presente con el deporte. De Lento Hot Dog, ven y busca el tuyo. Muy pronto, espéralo, Hot Together Basketball. Al ataque, los Patrones. Roderick Guzmán, defendido por Lederny Tejada. Guzmán, accionando de larga distancia, falla la bomba. La bola le están peleando, outside, bola perdida. Pertenece al combinado de Undergrounds. Vamos a ver. Hay un tiempo pedido. Carilín Chabebe, la madrina del deporte. Gracias a Franklin Romero, el senador de la provincia de Duarte, siempre con el deporte. Nos vamos a la pausa. Gracias a Directo 56. ...56 en las semifinales de este segundo torneo de baloncesto de Poppy Basket, dedicado a Samir Rizek y Benji Minaya. Copa Franklin Romero, el senador de la provincia de Duarte, siempre con el deporte. Al ataque en Nargeni Ulloa, 71 por 75, 4 la diferencia para los Patrones. Lewy Castillo buscando a su compañero Mosquea de larga distancia, falla Smil. Al ataque la recupera Lederny Tejada. Tejada va a accionar, bueno para Lewy Castillo. Castillo, la bomba, falla. Rebote, lo están peleando Nargeni, se queda con ella. El refuerzo, viene accionando. Falta personal. Y el canasto es bueno. No cometa faltas. Roger Marte, contigo en el deporte.
Y esta falta personal lleva a Nargenis Ulloa a la línea de tiros libres. Franklin Romero, el senador de la provincia de Duarte, siempre con el deporte. Completa la jugada de tres puntos, cerca a su equipo, 74-75. Un punto la diferencia cuando restan 4 minutos, 18 segundos para finiquitar este partido. Al ataque Carlos Pérez por los patrones. Pérez defendido por Smil Mosquea. Pérez viene a accionar, le otorgan la falta personal. No cometa faltas. DEM Master Pollo, el mejor pollo al carbón del Nordeste. 4 minutos, 9 segundos para finiquitar este partido. 75-74 es la mínima. Al ataque de Blay Agramonte. Agramonte, bueno para Reini Gutiérrez. La bomba de Reini se quedó corto, la rebota el mismo. Viene para De Blay, falla, pero le otorgan la falta personal. No cometa faltas. Julio cambió, presente con el deporte. También llegamos gracias a Ariel King, tienda deportiva. Ventas, desbloqueo, activación de celulares y útiles deportivos. De Blay Agramonte está en la línea de tiros libres. Franklin Romero, el senador de la provincia de Duarte, siempre con el deporte. Convierte el primero De Blay Agramonte, aleja a su equipo a 2 puntos, 76-74. Uno más para él desde la línea del susto. 3 minutos 59 segundos para que este partido termine. Agramonte falla su segundo intento. Rebote para Gutiérrez, también falla. Rebote las manos del refuerzo. Nargeni Ulloa. Ulloa va a llegar, viene solito, falla. Rebote para Xavier García. García. Buscando De Blay. De Blay para Reini. Gutiérrez, la bomba. De tres, triple. Martínez, Auto Import. Hay un tiempo pedido. Roger Marte contigo en el deporte. Nos vamos a la pausa.
Continuamos con el partido gracias a Carilín Chávez, la madrina del deporte. Saque de fondo, Alejandro Romano, candidato a diputado por la Fuerza del Pueblo. De Lento Joto, presente con este evento deportivo. Al ataque, los patrones de Blay Agramonte están por encima de 2 puntos en el partido. 2:40 para finiquitar. Agramonte se quedó corto, la bola sale por el fondo, sigue en posesión de los patrones. Gracias a Glorieta Terraces. También llegamos gracias a Ruta 56. Hanser Alberto presente con el deporte. Julio Cambio también presente con este evento deportivo. También llegamos gracias a Ferretería Hilario. Todo para la construcción. Ingeniero Olmedo Cava Romano presente con este evento deportivo. Roger Marte contigo en el deporte. Semifinales de este segundo torneo de baloncesto de Poppy Basket, dedicado a Samir Rizek y Benji Minaya. Copa Franklin Romero, el senador que apoya por la provincia de Duarte, siempre con el deporte. La bola pertenece a los patrones. Saque de fondo, Carilín Chávez, la madrina del deporte en San Francisco de Macorís. Saque de fondo, Carilín Chávez, la madrina del deporte. Al ataque los patrones. Xavier García por poco la pierde. Buscando a Deblay Agramonte. Tira, falla, rebote, lo están peleando. Se queda con ella el refuerzo de Undergrounds. Margenis huyó, apasionar viene, tira y apunta en dos. Se empata el partido, 79-79. Gracias a Franklin Romero, el senador de la provincia de Duarte. Siempre con el deporte. Al ataque Carlos Pérez. Pérez viene con la mica, no puede. Rebote ofensivo para Xavier García. Canasto. Ruta56.com. Emocionante el partido. Toman la delantera nuevamente. 81-79 el combinado de los patrones. Saque de fondo. Carilín Chávez, la madrina del deporte. 2:01 para finiquitar el partido. Lewy Castillo con el balón. Se le entrega a Claudio Ortega. Sitson llama la calma. Asediado por Deblay Agramonte. Ortega, el escapado es bueno. Viene a la zona pintada. Maga. Bueno, el canasto. Ferretería Hilario. Presente con el deporte. Se empata el partido. 81 por bandos nuevamente. Viene Carlos Pérez, la bomba de tres, triple, Martínez Auto Import. 84-81, se van arriba los patrones, no creen en nadie. Viene el ataque Underground, Eduardo García buscando a quien pasar para Levendi, la rabia, la asistencia y el canasto. Carilín Chávez, la madrina del deporte. 83-84, solamente un punto la diferencia para los patrones. Al ataque de Blay Agramonte, defendido por Eduardo García, se le entrega a Brian Rodríguez. Rodríguez para de Blay. De Blay tiene que atacar con Carlos Pérez. Pérez, defendido por Lewy Castillo, con la bomba, falla, rebote para Nargeni Ulloa. Al ataque, refuerzo de Underground y le otorga la falta personal. No cometa faltas. Visita Martínez Auto Import. Bueno, un partido emocionante. Lluvias de triples. También
canastos muy buenos ofensivos por parte de estos muchachos de underground. El refuerzo sabe cuál es su rol, el Nargenis Ulloa. Esta falta personal lleva a Nargenis Ulloa a la línea de tiros libre. Franklin Romero, el senador de la provincia de Duarte, sí señor, convierte el primero y se empata el partido 84 por bandos. 84 por 84 cuando restan 56 segundos, 6 décimas para que este partido termine. Uno más para Nargenis Ulloa. Viene desde la línea del susto, se prepara. Sí señor, convierte segundo y se van por encima los underground. Hay un tiempo pedido, Franklin Romero, el senador de la provincia de Duarte. La pizarra 85 por 84 arriba. Underground, nos vamos a la pausa. Continuamos con el partido gracias a Martínez Auto Import. Semifinales de este segundo torneo de baloncesto de Poppy Basketball. Dedicado a Samir Risset y Benji Minaya. Copa Franklin Romero. El ataque, los patrones de Blay Agramonte con el balón. Va a accionar, viene, tira, falla, rebota las manos de Lewis Castillo. El ataque, underground. En la jugada hubo una falta. No cometa faltas. Carilín Chabebe, la madrina del deporte. Bueno, 85 por 84. 43 segundos, 3 décimas para que esto termine. Vamos a cobrar penalidad. Los partidos están en colectivo. Así que esta falta personal lleva a Lewy Castillo a la línea de tiros libres. Franklin Romero, el senador de la provincia de Duarte. Siempre con el deporte, convierte el primer lance Lewy Castillo. Es bueno desde la línea del susto. Se prepara para el segundo, con posibilidad de llevar a tres esta ventaja. Vamos a ver. Sí, señor, convierte segundo lance, 87 por 84. 3 puntos la diferencia para Underground. Hay un tiempo pedido de EM Master Pollo. Nos vamos a la pausa, gracias a Directo 56. Continuamos con el partido gracias a la diputada Dorina Rodríguez, también presente con este evento deportivo. Al ataque, Carlos Pérez va a accionar el refuerzo por patrones y le otorgan la falta personal. No cometa faltas, Cooperativa San Rafael.
También llegamos a 212 Pizza, aquí mismo. Gracias al candidato a diputado por la Fuerza del Pueblo, Alejandro Romano, siempre con el deporte. De Lento Hot Dog. Muy pronto espero Hot Together Basketball. Línea de tiros libres, Franklin Romero, el senador de la provincia de Duarte. Tira y convierte el primero, el refuerzo Carlos Pérez. Uno más para él desde la línea del susto. Acerca a su equipo a dos puntos con posibilidad de acercarlo a un punto en sus manos. Falla el segundo lance, la bola en las manos de Underground. Bueno, dice el árbitro. Bola perdida. Outside, sí señor. No pierdas tu balón, visita Ferretería Hilario, siempre con el deporte. La bola pertenece al combinado negro de los muchachos de los patrones. Un partido totalmente cerrado, 87-85. Dos puntos es la diferencia para Underground. Cuando restan 35 segundos para finiquitar este partido. Vamos a ver cuál se lleva la victoria. Hay un saque de fondo, Carilín Chabebe, la madrina del deporte. La va a poner en juego el combinado negro de los patrones. La bola sale por el fondo, sigue en posesión de los patrones. Saque de fondo, Carilín Chabebe, la madrina del deporte. La madrina que apoya el deporte baloncesto en San Francisco de Macorís. Al ataque los patrones, de Play Agramonte, llama la calma. Una buena posesión para los patrones. Carlos Pérez le otorgan la falta personal. No cometa faltas. Alejandro Romano, candidato a diputado por la Fuerza del Pueblo. ...28 segundos, 4 décimas para terminar este partido. Partido totalmente cerrado. Mientras tanto, dos puntos es la diferencia para Underground. Sí, señor, los Underground, 87-85, están dominando este partido. Mientras tanto, la posesión es del combinado negro de los muchachos de los patrones. Vamos a ver quién se lleva la victoria. Línea de tiros libres, Franklin Romero, el senador que apoya, senador de la provincia de Duarte, siempre apoyando el deporte. Bueno, están secando el pavimento, el tabloncillo. Hay que esperar que el tabloncillo, pues, lo sequen bien. Parece que el mapa está mojado y están exigiendo los muchachos de ambos equipos que sequen el tabloncillo. Se prepara Carlos Pérez para su lance libre. Convierte el primero, uno más para él desde la línea del susto. A ver, 86-87 con posibilidad de empatar el partido en las manos de Carlos Pérez. Falla el segundo, rebote para Underground. Le den ni tejada con el balón. Se le entrega a Claudio Ortega, el sixto. Dobleteado por Xavier García y Leblegamonte. Le entrega a Ledenny. Ledenny para Lewy Castillo. La asistencia y el canasto.
Alejandro Romano, candidato a diputado por la Fuerza del Pueblo. Al ataque de Blay Agramonte, están por debajo en el partido, 86-89. De Blay amaga buscando a quien pasar. 7 segundos, se va hasta acabar esto. Rebote, lo están peleando. Underground sale por el fondo. 2 segundos, 9 décimas para finiquitar el partido. Emocionante el partido, señores. 89-86, sustitución. Julio Cambio presente con el deporte. La bola sigue en posesión del combinado de los patrones. 2:09 para finiquitar. Vamos a ver, emocionante el partido. A ley de 2 segundos. Bueno, a ley de casi 3 segundos para llevarse la victoria a los Underground. Y o que los muchachos de los patrones empaten el partido con un triple. Vamos a ver la jugada y también con posibilidad de acercarse rápidamente a buscar una falta. Y vale, ¿verdad que sí? A buscar la falta y vale para completar la jugada de 3 puntos. Vamos a ver, saque de fondo, Carilín Chabebe al ataque. Lenny Gutiérrez tapado, se lo hay, señor. Se termina el partido. Finaliza el partido. 89-86. Victoria para Underground. Buenas noches y que Dios les bendiga. Thank you.